complican. Nombres parecidos. Nikom que llega para poner una bala de las tres que necesita. Queda uno contra dos. Está dando la espalda. Pero le quedan 9 segundos. No puede esperar. No puede clavar mira. No puede caminar. Tiene que correrlo. Va a buscar en el site. Están 2 de vida. Hace tiempo le pone una bala en la cabeza. Finalmente es lo que empezaba en eléctrica. Eliminaba a los de roja. Terminaba eliminando a Nikom. Primera ronda para Brawl. Y sí. Va a estar complicado porque tenemos a Zico y a Slock y con los nombres pegados es muy parecido. Apretamos un tab y vemos el ping de los muchachos. Recuerden, están en Brasil, así que van a tener un ping bastante mejor en la Liga Pro, en EC, etc. Curiosamente, en 1962 tiene mucho menos ping que sus compañeros, como 10 puntos menos. Avíseme si se está funcionando todo bien. Manito sufrió un accidente, así que estoy hosteando yo de urgencia y no tenía nada configurado más o menos y no sé cómo andará. Pero bueno, vamos a ver. Mientras se vea, Nikom se quiere llevar la primera kill en lo que sería Skulls, pero no podía impactar de lleno. Quedaba en 30 de vida entonces. Y mantiene en posición entonces el equipo de Isurus Gaming. Ya queda peor en 8 de vida ahora. 9 de vida, perdón, el jugador Nikom. Donde capaz que en Train no se va a notar tanto el cambio de Straka. Pero donde sí se va a notar para mí es en Mirage. Por el default que tienen y todo eso, está cayendo Palacio. O en mapas donde esté más marcado el mecha quizás. Acá no creo que se llegue a notar tanto. Vamos a ver qué cambios de esquema hizo la gente de Isurus. Más en concreto Noxe para acomodar esto. Cae la pop flash perfecta para fondo, pero la faltaban bien. Sería súper feo. ¿Qué hacía? ¿Qué pasó? Ahí con el señor Snit. ¿Qué Snit? Baja la parte de 1962. También Noxe descontaba. Espera Slock desde el saco del MP9. Primero baja, va por la segunda. Se complica un poco, pero se la lleva sin problema. Saca el USP para continuar. Venía Suder para ayudarlo. 3 versus 2. Doble kill de Suder. Quiere finalizar la ronda. Ni como que ya estaba en coma. Triple para él. 2 a 0 para el equipo chileno. Sí, los subfusiles muy potentes. Se aguantaron desde el site. Si bien perdieron 2 integrantes, pudieron compensarlo. El PLMP9 se hizo notar. Y 2 a 0. Ahora un eco seco con el objetivo de plantar el C4 más que seguro. Va a ser un cambio de ritmo al site de B, de libro. Ya lo veremos, sí. Vamos, todos por la escalera, todos corriendo. 4 para el site de A. Creo que es un error, sabiendo que es un eco seco, que vayan 4 al site de A y dejen solo 1 en el site de B, porque eso permitiría el plan. ¿Se puede llevar player? Sí, pero van a terminar consiguiendo el objetivo de plantar. Cuando lo eliminen, ahí lo eliminan, llega la rotación, se llevan un segundo kill y no están priorizando el plant. Cuidado, porque sí, llegan las latas, llegan las doble detos y va a ser eliminado en cualquier momento. Le caían muy cerca, termina plantando en 15 de vida, lo sale a correr, se lleva el primero y el segundo también se lo va a llevar Slock. Pero era el objetivo, era plantar el C4 y gracias a eso también se llevaron 2 kills. Salió perfecto, la verdad, sin complicaciones para la gente de Isurus que concretan el objetivo y se llevan 2 bajas importantes para molestar a la economía de la gente de Brawl, que igual va a tener dinero para sacar en esta ronda número 4. Me sorprendió igual, ¿no? La reacción de Brawl sobre Isurus, porque era obvio, era completamente sí, parecido. Confiaron igual en su compañero que estaba cubriendo el side back, hizo un excelente trabajo, triple kill. El backup estuvo un poquito sí, distraído quizás para la situación. Y tampoco se lo esperaban que iban a clavar mira en nexo rápido. Así que la segunda para mí fue una sorpresa. Baja que quería conseguir el señor Duen por techada por segunda. Nikom va a avanzar. A ver Slock está esperando con el M4-1. Va a lanzar la deto en cualquier momento. Era excelente el FB. Snit avanzando también, sacando información de Sandwich. Aparecía Nikom totalmente infiltrado. Se lleva una baja, pero perdí instantáneamente en manos de Kesnit. Slock avanza para roja, justo revisada. También perfecto de Noxe para dejar esto 4 versus 3 a favor del equipo argentino. Que ahora tiene banderita brasilera porque están alojados allí para jugar la WSG. Baja también de parte de 1962. No le complicaba demasiado para bloquear a su oponente. Nabil también aportaba a la situación, dejando en un 1 versus 4 y mostrando la diferencia de P que quiere imponer la gente de Isurus. Solamente queda un jugador desde primera, se quiere escapar. Ay, casi lo ve. Nabil se da vuelta y le encontraba y le ponía una bala. 3 a 1, primera ronda para la gente de Isurus. ¿Tenemos alguna data de Brawl? Es la primera vez que los veo y me suena. El nombre lo tengo de oído y he visto partidos de Brawl. El roster, no, la verdad. O sea, a mí la imagen, el logo y ningún nombre. Ninguno okay. Me suena. Es decir, no yo el nombre sí es más. Gasté un par de torneos chilenos y estuvieron ahí, o sea, sí. Buenísimo, eso. No casté ningún torneo así de Chile, pero. Pero no sé, me sorprende y para bien, ¿no? Que haya equipos nuevos, al menos para mí. Forzado. Recuerden que SEA es open, o sea, es abierta para todo el mundo en Latinoamérica, sí. No hay divisiones. Exacto.
Tenemos una especie de forzado, 3 PO50, Desert y CZ, dos chalecos, una granada, pasan caminando sin cantarse con una entrada. Y sí, detectan que era un stack en el site A. Y era alatear en contra de eso, ¿no? Alatearle las rotaciones, cae el smoke un poquito apurada, considerando que venía una molotov de un compañero, quizás hubo mala comunicación ahí. 1962 bloqueando, trata de ponerle una y sí. Completa el tiro en la cabeza sobre Kesnit, que no puede hacer demasiado. Se mandan por el humo, empiezan a caer en manos de Sote, de Nikom. Y en 1962, tres asistencias. No, dos asistencias para Nikom, dos para Sote. En conjunto, entre los tres, eliminan a los cinco sin tener ninguna baja económica. Y 3-2. La verdad, bastante bien. Logran volver un poco el partido, dejando la economía de Brawl muy, muy rota. Ahora tendrán que hacer un pistol forzado. Después le vamos a pedir a Mati y a Real Wounds, el diseñador de Brecan, que nos haga una banderita. Para poner por lo menos en el overlay, arriba de Brasil, que es la de Argentina. Un poco truchita, pero que aparezca ahí. Que no quede la bandera de Brasil, porque está representando a Argentina. Ahora mismo la gente de Isurus. A ver, ronda número 6. La gente de Brawl en un forzado. Va a sumar, primera baja para Nabil que corría Skulls. Tiene dos jugadores más, se planta la C4 sin apuro. Bueno, se fue mucho apuro. No, pero Nabil está pegando a su compañero. ¿Qué pasó ahí con el radar de Nabil? Le pegó un full auto, lo dejó en 48 de vida. El full auto de la bienvenida fue para 1962. Nabil que sigue pegándole todo lo que se mueve. Solamente queda un player. Y es Nikome que lo elimina. 3-3, empate. El full auto de la suerte para 1962. La iniciación para él. Terrible, terrible. Y no fueron unas balas. Fue medio cargador aproximadamente. Sí. Le dieron unas pares. Y se da vuelta. Está muy foco, Nabil. ¡Pará, hermano! ¡Pará! ¡Pará! Porque no paraba de dispararle. Muy gracioso, muy gracioso. 3-3. Ya se empató la situación, pero ahora es el Bui contra Bui. Esta va a ser una ronda de la cual hablar. 2 AWP, 3 M4 y se mandan rápido. Un cambio de ritmo por roja. Entre dos el smoke que les tapa la visión, pero Luven esperando desde segunda. Bastante complicado para una AWP si viene una habilitación o algo por el estilo, pero también tiene un compañero debajo, que es Suder. Uno por uno, el AWP de Kessy terminaba ayudando a sus compañeros, Loki, Zico, terminaban cayendo. Lo va a buscar el AWP, perfecto, justo que decidía como irse, ¿no? Dejar de clavar mira en ese fuego y aparecía 1962, no fallaba, full auto a la cabeza, dos o tres balitas suficientes. 4-2, ahora... Ya se lo cuestionan más, aunque tengan defuse, aunque tengan alguna flash y smoke, son 2 contra 4 y tiene una WP que guardar para la próxima ronda. Si no, se va a poner muy cuesta arriba, considerando que de perder esta ronda es la cuarta y ya superarían lo estándar para un equipo terro. Vemos a Suder que canta la posición, pero no, estaba medio distraído. Perfecta la reacción sobre Nabil. Un poco de venganza de rondas anteriores. Mucho pegue por parte de Suder que termina eliminando 3 players y deja abierto el retake. De todas formas, aunque haya defuse, no se iban a arriesgar a pinchar de una y que el compañero lo cubra. Aunque Nikom no estaba ni cerca del C4, no. Podrían haber llevado a hacer el C4. Decidieron no hacerlo y van a terminar conservando ambas armas y dañando bastante a Isurus Gaming, que mucho no le importa porque tenían todos arriba de 10.000. Exactamente, se iban a comer y bueno, se encontraron un jugador muy potente de parte del equipo chileno. Bui, de parte de ellos, mantienen la P muy importante. Está con un MP9, el señor Zico forzó un poco raro, teniendo un poco más de dinero podría haber sacado un MP, pero decide salir con CZ pelada y le sobró un poco de dinero, si mal no veo por ahí, 950, podría haber llegado creo. A ver, Zenith rompe perfecto en fondo, se complicaba, pensó que lo había matado y dejaba de dispararle al primero que era Noxel, luego 1962 lo traía rápidamente, ni cómo avanza por techada. Limpia, roja, tiene un jugador por ahí, acaba de romper los vidrios, lo va a ver, perfecto, y se lo lleva, dejando esto en un 3 versus 4 a favor de la gente de Isurus. Avanza para lo que sería roja, solamente dos jugadores cubriendo, uno desde el site B, y Nikom avanza, encuentra uno más en el fondo de Skulls, cantaba la información importante, hace el latido necesario para tapar lo que sería Nexo, mientras que la C4 avanza para el site B, donde ya está rotando Brawl, perfecta la lectura del juego de Isurus Gaming, acaba de ver resaltando, imposible pegar ese tiro, muy agresivo Nikom, cómo lo mantiene, mientras que va a tratar de ganarle el pick finalmente. Un poquito de pre-fire, Nikom consigue la baja, saca la PO50, pero no puede contra Zico. 2 versus 3. 1962 escapa rápido para lo que sería CT. Zico yendo entonces para Nexo. Parece que van a guardar el Boy nuevamente. Y que va a ser la quinta ronda para Isurus, que empezó a tener una racha importante para un lado Terror a este nivel en Train.
Nuevamente van a guardar el AWP y bueno, en vez de una M4, una A47 en manos de Sutter. Y esta vez va a ser un poco más complicado porque los están rodeando. Saca información 1962, se lo va a encontrar, lo trata de eliminar. Quedan 7 de vida, termina desistiendo. Lo va a tratar de ayudar Zico y impacta el tiro en el pecho. Pero Sote viene avanzando, va a tirar la flash que no le va a afectar porque la veía. Y es más, se molestaba el mismo, pero raba el tiro y terminaba cayendo. Van a terminar buscando a Sutter, pero Sutter es la máquina de guardar. Eliminó ya 4 o 5 players tratando de guardar. La verdad que perfecto. En rondas consecutivas. Tiene 11 kills y 5 al menos guardando. Sí, la verdad que sí. La anterior la rompió mal y ahora de vuelta sigue pudiendo mantener la economía un poco más firme para su equipo, así que está perfecto. Pero tiene que alertarse el equipo chileno, ya que no es positivo que saque tantas rondas de lado terror en train. La gente de Isurus. Avanza rápido. Un juego que se acaba de infiltrar en Skulls. Es Nikom. Nikom no tiene el primero regalado. El segundo también. Se lo lleva siempre en el primero. El segundo, perfecto. Nikom se lleva triple kill. Ya aparecía Sote para descontar también. Uno versus cuatro. Este era un buey de la gente de Brawl, que fue evaporado en cuestión de segundos. Corriendo. La gente de Isurus domina el site de ahí. Plantar a C4. Dejando nuevamente a Suder. Uno versus cuatro. Vamos a ver si nuevamente puede guardar. Aunque lo veo un poco más complicado ahora. Ya que es el único con vida. Las veces que pude descontar tenía un compañero que llame también la atención. Ahora a ver qué ocurre. Tenemos a 1962, que va a buscarlo por roja. Él se mantiene firme en Nexo. Avanza entonces. La molotov que se estaba a punto de disipar. A ver si lo puede llegar. Perfecto, se lleva la primera kill y ya está totalmente cantado. Va a caer la Eto mientras que Gaby empieza a rodearlo por primera, pero no decide volver para roja. Y bueno, no está un poco indeciso. Finalmente Nikom lo descuenta para un poquito. Le dice 6 a 3. La gente de Isurus duplica las rondas de sus rivales. La verdad que sí, y las duplica de manera consecutiva. 6 rondas seguidas. Y al eliminarlos esta vez no pudieron guardar, les toca hacer un eco, pero interesante, plantean algo con granadas, deserts para rematar a esos que queden heridos, ¿no? por las granadas y las pedo 50 para jugar un poco más a corta distancia y tratar de sorprender. Cuidado con esto que propongan, pero al saber que va a ser un eco, la gente de Isurus Gaming empezó a correr rápidamente para el site de B, donde van a tratar de plantear la entrada, aunque esta vez con más delay, anticipándose a algo que podría llegar a ser, que era tomarles primera, tomarles segunda en conjunto. Nabil, que recibe un tiro en la cabeza, pero se salvaba de milagro cuando él también lo impactaba, quedando en 16 de vida, 5 contra 4. Slok buscando tratar de rematar a Nabil, pero Nabil dice: yo me junto con mis compañeros, ya estoy bastante herido como para hacerme el vivo. La de Serigel de Suder buscando una cabeza, buscando el AWP, le pegaba a los dos, lo dejaban 16 y en uno también aparecía por debajo. Terminaba yo, no, se pegaban entre ellos y eso era el tanto el daño que hacía. Va a terminar eliminando al cuarto y al último player. Hay veces que pienso que va a terminar la ronda y no, es el trauma del Mayor. Sí, el trauma del Mayor que digo, ¿habrá terminado o no? No, falta uno todavía, acá no está bugueado. Me dejó la secuela. Es que fueron muchos días, fueron 7 días, de 12 a 9, perdón. Estaba haciendo las cuentas y entre el fin de semana anterior y este fin de semana hicimos 65 horas de transmisión. Claramente, 65 horas. Quedamos muy mal. Ahora pasar un partido por día es como, menos mal. Menos mal que ya volvió toda la normalidad. Ronda número 11. Cae la incendiaria rápida para stop de parte de Nabil. Nox haciendo fuego cruzado, esperándolo bien. Es lo que va a tener la ventaja clara para hacer este choque y ganarlo. Tico desde Skulls. Por fin la gente de Brawl arranca con una ventaja numérica. Vamos a ver si puede aprovecharla. La bandera de Brasil está porque están jugando desde Brasil. Y SEA te toma la IP. Entonces, de ahí saca la banderita de la ubicación de los jugadores, no de la nacionalidad. Caen las latas contra el ateo de parte de Brawl, que quiere aguantar un poquito más. La Eto que cae bastante oportuna para lo que sería fondo, pero no sacaba casi nada de vida. Y eso que le cayó casi en los pies a Nikom. Claro, mira Kesnit. Retroceden entonces un solo jugador. Nikom mantiene posición. Luen buscando la baja por lo que sería roja. A retroceder entonces Nabil. Oldea, Nexo, la entrada podría ser para el side A, parece que sí. Hay cuatro esperando de parte del equipo chileno, así que sería complicado pasar. A ver qué es Nid. Primera kill no puede contra Nikom, que le gana el choque con lo justo, quedando en 30 de vida. Avanza para llevarse uno más, queda de espaldas y la información que faltaba de parte de Brawl. 3 versus 4 ahora, 1962 abriendo, encontraba la cabeza de Zico, pero no lo podía bloquear. Aparece también Luen para seguir aguantando. Nabil deja esto 2 versus 2.
Luen sigue en el side con el AP, toma una posición muy arriesgada, va a encontrar el tiro, lo erraba, tiene que retroceder rápido, viene su compañero para ayudarlo, pero muere manos de Soto que le pone una bala. Solamente queda él, está cantado, el otro puede ser plantado para el otro lado, tremendo tiro que impacta sobre Nabil, 1 versus 1 ahora, Sote lo está rodeando, 10 segundos, tiene que ir a buscar el choque, Sote tiene que ir a ganarle al pegue porque no llega a plantarlo, va a ver, se le escapa, venís para acá, le dice, carajo, a ver, Sote lo encuentra, no, le gana el choque, tremendo, lo de Luen. Se lleva entonces una triple kill y la ronda 4 para la gente de Brawl. Sí, erró un tiro bastante simple que casi le vale la ronda, pero cuando descontó el que iba a buscar el C4 fue la baja crucial y luego se movió muy bien una vez que descubrió que Sote estaba en sus espaldas, que lo estaba acechando. De todas formas, Sote reaccionó muy bien, sabiendo que si iba por ese pequeño pasillo, el 100% de chance de que muera decidió ir por la escalera, pero buen pe por parte de Luen que completó el último tiro como necesitaba para sobrevivir y ganar la ronda, conseguir la ronda 4, pero como mencionábamos, tienen mucho dinero y no se ven afectados a la hora de comprar. La decisión muy buena, pero quedaba un poco atrás porque el Slug ya había tomado. De todas formas, Sote, increíble. Doble kill a corta distancia de la AK-47, donde no es tan fácil. Por la cadencia de la AK-47 se termina llevando las kills. Triple kill entre Frager Sote. Cambiamos los roles. Limpió todo, Sote. Limpió absolutamente todo el site. Una bala de Nabil que aparecía por la espalda. Suder, el hombre que guarda, se termina llevando el primer kill para su equipo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá lo tenemos. 86 de vida. Lo empiezan a rodear. Lo acaba de ver por debajo a Sote con un poco de lentitud a la hora de reaccionar. Se lo termina llevando, pero no puede contra Nabil, que estaba ahí a tiempo. Sote no completa el 4K, pero sí la entrada al site y la ronda para Isurus Gaming, que consigue la octava. Son muchísimas rondas. La verdad que sí, son bastantes rondas para la gente de Isurus. Del lado de Terror, vamos a ver cómo se puede acomodar la gente de Brawl. Que ahora va a ser complicado, entonces, en esta ronda. Vamos a ver qué ocurre. En la número 13 tienen que hacer eco seco y Isurus tiene la chance de seguir alejándose en el resultado. A ver, tenemos a Luen clando mira. Cae el ACG, la entrada va a ser para el Seida. Demasiado, bueno, humos contra un eco seco. A ver si te pueden jugar en contra. Baja de parte de Nabil, aparece Sote también. Empiezan a correr entonces para Nexo. Cae la incendiaria y te aparece un jugador de la nada. Y eso es lo que decía, pero igual logra descontar lo menos de 62, dejando esto 1 versus 5. A ver, nuevamente siempre queda último, pobre, pero esta vez muere. Manos de Nabil. 9 a 4 para Isurus. 9 a 4 con un Flawless que ya les va a dejar sacar. Queda esta ronda y la que viene. Tienen 13.000, 12.000, 10.000, 11.000, 11.000. Así que no van a tener problemas. Pueden perder. Pueden dropear las armas al final de esta ronda y volver a sacar sin problemas. Están demasiado bien. En cuanto a dinero hablamos. Y la gente de Brawl no es ambiciosa. Y no va a ser todo forzado seguido, sino que va a ser una especie de eco. Los que más tenían algún chaleco, va a caer una lata fake perfecta para que la gente de Isurus nuevamente en el eco, en el forzado, semiforzado, como quieran llamarle, vaya al side de B en conjunto y termine pasando gratis. Van a tener que hacer la rotación, pero ya 5 contra 5, haciendo la rotación larga por CT, por conector. Se va a complicar, aunque hay un infiltrado y ese Slug con CZ que puede llegar a conseguir algo. Nicom ya va tomando cartas en el asunto, va avanzando poco a poco, va a salir en cualquier momento. En conjunto, el primero, bloquea la cabeza, el segundo, fulota la cabeza, doble kill para Nicom. No hay nadie más, pero sí para Nabil, que también va a completar lo mismo que Nicom, aunque se lleva una asistencia por ahí. Nicom, que no sé en qué momento llegaba a hacerlo. Slug, el último player, Sote, que ya está previniéndose a esto, revisa segunda por las dudas, se encuentra la cabeza del último player. Otro Flawless en la ronda número 14, vamos a jugar la última de la primera mitad. Iba a haber una especie de buy por parte de Brawl sin AWP, con recursos algunos. No, mirá, decidió sacar sin chaleco, interesante. Vamos a ver la propuesta del AWP sin chaleco por parte de Luen. Bastante, bastante agresivo. A ver si funciona o no esta jugada arriesgada, quizás por la gente de Brawl, que ahora va a arrancar entonces la ronda número 15. Y a ver qué hacen, a ver cómo funciona. Ronda número 15, última del lado. SG que tiraba rápido, quizás para adelantar Kesnit, pero veía la FB y adelantó que retrocedía. Mirá donde lo mataba Nox, se salió rápido por roja. Nadie estaba cubriendo ese sector. Debe estar insultando en este momento ese player, pero Luen hace el trade de buena forma. Nabil. Y le está pasando muchísimo esto en el side A a la gente de Brawl. O sea, están con fallas de comunicación de que cubrir cada uno, siempre queda algo libre. Quedan dos jugadores, uno Zico, su compañero es Suder, que está desde Nexo. A ver, sigue aguantando, ya está cantado. La segunda está yendo para ser plantada, aunque aguanta de site viejo. Vamos a ver si puede marcar la diferencia. Avanza Zico por la izquierda, acaba de ver encima del tren. Asoma nomás Nabil para hacer el 3, se le escapaba. A ver, lo tiene de costado nuevamente. Quiere conectar One Tap
de ambicioso y se lo lleva nomás. Cierra la, rota, la ronda azote. 11 a 4. Cambio de lado. Tremendo lado terror de parte de Isurus. Brawl que se vio un poco complicado a la hora de defender afuera. La verdad que si no supieron responder a lo que planteaba Isurus, tampoco es que haya planteado algo muy complicado, complejo. Fue algo más básico, sino asegurar las rondas forzado hueco en el side de B. Tirar alguna lata en el side A quizás para mover rotaciones. Hicieron algún que otro fake, pero no fue nada del otro mundo. Sin embargo, el pegue de Isurus Gaming sí se hizo valer. Exceptuando cuando tenían que descontar esos buis que estaba guardando la gente de Brawl. Pero no más que eso, no hubo demasiada pelea en el partido hasta el momento. Quizás un lado terro puede ser más potente para los chicos de Brawl, pero Isurus Gaming ahora está del lado CT, del lado bueno, y va a tratar de cerrarlo lo antes posible seguramente. Así es, Kevin. Pequeña pausa que hay entre el primer lado y el segundo en ESEA. Cuando se ponen todos el ready va a arrancar. Nos resetean los scores así que no podemos mover mucho, pero vi pegando bastante bien a Nabil. 1962 no llega a ver el score, pero debe estar por ahí. Nomás muy parejo el pegue de parte de Isurus ganando de esta manera. Es complicado que alguien no llegue a destacar. La gente de Brawl estamos viendo primero a Sader, me parece. Sí. Suder, porque, bueno, ha guardado un montón de rondas y ha hecho muchas exit frags muy útiles para el equipo. Pero que no terminaron de capitalizar con el hecho de aprovechar de que Isurus también tenía un montón de economía y nunca pudieron marcar la diferencia, sacar una ventaja. Bueno, en cualquier momento arranca el cambio de lado. Esperemos, sí, que arranque rápidamente. Pongan ambos equipos los ready. Así podemos seguir viendo este partido entre los equipos de Argentina y de Chile. Así es. ¿Puedo dar un comentario? Para si hay gente de Chile en el chat, seguramente le va a alegrar. Ayer tuve la chance de relatar un torneo de PUBG con un solo viaje. Todas las demás regiones tenían tres slots. Bueno, Sudamérica tenía un solo slot. Y como es de esperar, en Sudamérica el 80, el 90% de los equipos son de Brasil. Sí, de ese juego me imagino que sí. Acá también. Si vamos a una Amador a Brasil, vemos 600 sí, equipos. Sí. Si vamos a una Amador a Argentina, vemos 40 pero equipos. Y equipos amateurs, tenemos, o sea. No sé, sí, ¿eso era amateur también o digamos una, algún filtro? Era open. 512 slots. Y obviamente se notaron más equipos, pero obviamente los primeros 512 son los que entran. De eso fueron como 5 rondas que se iban eliminando, que iban pasando, eran grupos creo que de 16, iban pasando los mejores 4 de cada grupo hasta quedar los últimos 16, ¿no? De esos últimos 16 había un equipo mixto de Uruguay y Argentina, un equipo mixto de chilenos y de un chico de Panamá, otro equipo de Chile y un equipo argentino completo. 4 equipos de los 12 eran no brasileros. Y el viaje lo terminó ganando un equipo de Chile mezclado con el chico de Panamá. Y nada, me puso muy contento porque demuestra, ¿no?, que aunque seamos menos, hay nivel en la región. Y sobre todo en Chile, del PUBG, que jugaron muy bien. Y nada, se ganaron el único slot para el viaje a la IEM Katowice en Polonia. A la mierda, a Karowice. Sí, a la Karowice. Qué lindo. Y la verdad que ¿cuántos se han hecho ahí? Para un juego que tiene un competitivo tan reciente y que algunos chicos empiecen a dedicar a eso y ya desde un principio pueden tener un viaje tan importante. Sí, es que si arranca recién torneo, en competitivo pueden levelear mucho mejor. Acá cuando arrancó CSGO nadie tenía chance de levelear hasta el año pasado, por ahí que empezamos a pegar viajes, pero si no, sí, arrancar a levelear de uno, capaz que tenemos potencia de PUBG acá en Latinoamérica. Y el premio son $50,000. Wow. Bueno, así felicitaciones que a los hermanos chilenos y al señor ahí de Panamá por Papaya God. Por el primer Papaya God. Por el primer puesto. Y nada. Que disfruten el viaje, que aprovechen la experiencia y que sigan así. Y también que sigan practicando los demás que no pudieron llegar, pero que estuvieron ahí nomás. Porque 4 de 12 de equipos brasileños está bastante bien. Sí. Y nada, en la clasificación era algo así como 400 equipos de Brasil o 450 equipos de Brasil y el resto entre todos los otros países. Claro, sí, de Sudamérica. Sí. Tremendo, la verdad que muy contento. Bueno, arranca finalmente el segundo lado de este encuentro. Ahí tenemos los scores reseteados. Bueno, mejor dicho, puestos bien. 17-7 Nikom. Nabil, como he dicho, me da la sensación que estaba pegando. También va 17-7. Sote acompañó 14-7. Más abajo, 1962. Y Noxe, que están más cero. En cuanto a KDR y la gente de Brawl, está el señor, como me mencionaba, Suder 14-11. Bastante bien. El resto no puede llegar a estar positivo. KDR no, que KDA.
Ronda Pistol del cambio de lado. Tenemos entonces Luen esperando con sus compañeros para ingresar al site de B. Son cuatro jugadores, se suma uno más y probablemente el quinto, si no es que baja roja. Tenemos entonces a la primera CG que se lanza. La flash todo junto y el ingreso al site. Tremenda baja de parte de Noxen y como esperando desde Gaules. Muy regalado para segundo. Una varita le pone el primero. Va por el segundo nomás. A ver qué puede hacer. 3 versus 5 de arranque y no pisaron ni siquiera el site para plantar. Ahora sí lo consiguen. Se es que trataba de escapar el señor Suder, pero no lo dejaba. Menos de sentidos que le lo quedaba justo cuando se metía en el humo. Cae la CG, le quería pinchar. Atrevido Nikon de una. Una bala le ponía con la PO50. Quedan dos jugadores, ahora solamente uno. Menos de sentidos se lleva uno más. Y Sote asegura el pistol round para la gente de Isurus que... Dice mucho, ya para el segundo lado, 12-4, si clavan un par de rondas más y ganan el primer Bui versus Bui, ya cerrarían el mapa sin problemas. Y si son solo 4 rondas del lado CT, y además con la ventaja de haber ganado el Pistol Round, ya te asegura, entre comillas, 3 rondas podría decirse, ¿no? Y bueno, las mismas 3 rondas que sacó Brawl del lado CT, con las primeras 3, va a ser prácticamente lo mismo para un Isurus que saca 4 M4. Al haber plantado el C4, saben que en una tercera ronda va a haber AK-47 y prefieren, priorizan sacar las M4 antes que las latas. Aunque al haberse repartido las kills, sacaron un poco de dinero cada uno y pueden sacar alguna que otra. Nikom con la VP es el único que se va a tratar de llevar uno, se lo lleva. El segundo que se asoma también le pone una bala. El tercero y el cuarto ya se le complicaba demasiado, pero estaba a la altura, en las cercanías. Nox se para llevarse a Suder y a Kesnit, eliminarlos 13-4. Y también va a sacar finalmente la M4, Nikom, imagino, para enfrentar el Bui de AK-47, ¿no? AP, con un chaleco 1. Me imagino que después de hacer ese triple kill, que Nikom habrá tirado algunas frases célebres de las de él. Vengan de a uno. Recaliente. Pero no, re tranquilo, 3. Era 1 contra 5 y tirando de a una. Por eso te digo que se, encima no trató de retroceder, sino que se paró el guante ahí nomás y empezó a repartir para todos lados. Ronda número 3, había dicho bien ahí Kevin, es AK-47 para la gente de Brawl después de plantar en la primera. Y pocas latas, eso sí, pocas latas, pero full AK. Vamos a ver si las pueden aprovechar a las armas, al pegue un poquito, aunque holdean, esperan que Isurus tome la posta en este round número 3. Trate de adelantar, de que ellos propongan latas para lo que sería sándwich, para fondo, para stop, todo un poquito. Quiere latear la gente de Brawl, me imagino. Aunque solamente cae una. A ver, el señor Luen trata de hacerse uno atrás del humo. Pasaba muy cerquita, ya encima de la maderita. Está el señor Sote. A ver, Nikom con AP. Clando mira en lo que sería segunda. Murió Nikom, ¿no? ¿La anterior? ¿Puede ser? Quiero confirmar eso, a ver si recompró. Efectivamente, sí. Quedaron 4 vidas, me imagino que Nikom es el único que... Salió complicado y bueno, compró P. Estaba con el MP. Perfecto, baja de parte de Nikom. Ya saca la información y retrocede para el site. En este 4 versus 5. Slock va para roja. Ya está en 1962 esperando. Primera baja para él. Segunda también. Perfecto. Los bloqueos y la tercera también. Sí, ¿por qué se les mandaban así? No lo sé. Pero Gaby se va al carajo. Igual aparecía Kesnit. Nadie miraba a Nexus para cubrirlo. Lo traía rápidamente Nabil. 14-4 para la gente de Isurus. Sí, 14-4, tranquilo, un Nikom que, como nos tiene acostumbrados, arriba del todo en el marcador. Un Nabil que lo sigue con 18, que se lo vio muy lindo. Y Sote también, muy, muy a tono. Obviamente que si hay muchos que destacan, hay otros que por cantidad de rivales no pueden llegar a las mismas kills. No pueden tener todos 20 kills porque no dan las rondas. Así que es obvio, ¿no? Que Noxe y 1962 estén por detrás porque no hay suficientes kills para todos. Pero igual ya remontaron bastante. Ahí, fíjate, estaba más 0, estaba Gaby y ahora está más 4. 3-0. Exacto. Muy bien. 14-4. Podrían ser las últimas dos rondas porque ya arranca 1962 con la baja sobre Kesnit. A través del humo intentando buscar con la Galil. Sin chaleco la Galil. Interesante que no se quede él con una Desert Eagle y le dé una Galil a un compañero. Rara la decisión. Ya quedaban 52 de vida a través del humo que estaba Nikom en el site de B esperándolo. Tiene incendiaria para parar un posible rush, pero se van a mandar en totem. Y sí, servía el totem porque era uno por uno. Sote con la VP no podía responder al doble kill. El que sí podía era completarlo. Era 1962, Gaby, para los que lo conocemos más. Y a la espera de estos dos últimos players, porque no tienen recursos. Sara haciendo prefire, tiene que recuperar el C4. El C4 creo que no se cantó del todo, pero Gaby al pixel, vale en la cabeza. Triple kill en la ronda. El último es la Galil de Suder.
que terminaba... No, perdón. La Galil era el de recién que moría cuarto. Suder termina cayendo con su Desert en manos de Nabil. Match point para la gente de Isurus Gaming, que sacó 4 rondas seguidas de CT, claramente, y no le dieron chance a No, Brawl. No. Fue un buen arranque, pero no lo pudieron mantener. Muy difícil mantener contra Isurus también, ¿no? Claramente ahí están un poquito en nivel diferenciado. Pero Brawl me sorprende con algunas individualidades, quizás o algunas acciones en concreto que han hecho. Algunas cosas también que tienen para mejorar, pero bueno. Gaby clavó 6 kills en las últimas 2 rondas. Baja de parte de Nikom en segunda, doble triple kill para Nikom. Limpió absolutamente el site. Y bueno, techada del buey de la gente de Brawl. Cae la flash perfecta para dejar ciegos. Locke tiene que avanzar para segunda. Su compañero que también va a tratar de ayudarlo a mantener a su equipo con vida en este train. Este primer mapa de SEA Open para la gente de Isurus. Es el señor Kesnit. La villa chica por Nexo. En el site TV están presentes numeritos y Noxe. Baja de parte de Noxe con el AP. Ya está tomando Nabil, que es un solo jugador. Vamos con su cámara. Es el señor Slock, que, bueno, muere. No me llevo ni a la cámara. Gaby cierra el mapa con excelente score. Y con el 16-4 para la gente de Isurus. Exactamente. Así que felicitaciones a Isurus por llevarse el partido. NT para la gente de Brawl. Dieron un buen partido al comienzo. Del lado Terro no pudieron plantear demasiado. Jugó bastante agresivo Isurus, tomando posiciones sin dejarlos respirar y tratando de cerrar lo más rápido posible el mapa. Lo consiguieron. Están en Brasil con buen ping, se nota. Se nota un montón en Nabil, más que todo. En Nabil, claro. Siempre juega con 80-90 de ping, pobre. Bueno, ahora está en su salsa ahora y poniendo one taps y eso. ¿No tenemos nada más por el día de hoy? Parece que no, ¿eh? Martín, ¿tenés que confirmar? Ahora que no estás muteado, porque siempre está muteado porque está malito, pero ahora está expuesto ante los oídos de la gente. Martín, si nos decís que no hay nada más, apaga nada el más. Stream. Nada más, bueno.